Hola a todos y bienvenidos a mi curso de rumano de nivel A1, Curs de Limba Română de nivel A1. Hola, ¿qué tal estáis hoy? Hoy vamos a aprender las expresiones más usuales para poder socializar y para que os lancéis en vuestras primeras conversaciones en rumano. En esta segunda parte del tema 1b, vamos a ver las frases más usuales de rumano. Expresii usuale. Las expresiones más usuales que usamos en las conversaciones de cada día son las de tipo toma, gracias, de nada y así por el estilo. Empezamos por la primera. Poftim, toma. Puedes contestar mulțumesc, gracias, mulțumesc. Y la otra persona también puede replicar cu plăcere, que literalmente significa mucho gusto, cu plăcere. O también te puede decir pentru nimic, de nada, pentru nimic. Cuando queremos pedir perdón, decimos pardon o scuze y la otra persona te puede contestar nu-i nimic, nu-i nimic, no pasa nada. Para pedir perdón hay dos modalidades. Si te diriges a alguien hablándole con tú, puedes decirle te rog, por favor. Si hablas a una persona de usted o te diriges a un grupo de personas, hablas en plural, vă rog, vă rog. Vamos a practicar una corta conversación. Alguien te ofrece algo, tú le das las gracias y él te dice con mucho gusto. Poftim, mulțumesc, cu plăcere. También para pedir perdón, puedes decir, pardon, scuze, nu-i nimic. Aquí tenemos algunas preguntas que la gente usa para preguntarte si entiendes bien el rumano. Înțelegi, entiendes, înțelegi, y tú puedes contestar, da, înțeleg, sí, entiendo, o nu, nu înțeleg, no, no entiendo. También podrías decir, înțeleg puțin, entiendo un poco, o înțeleg bine, entiendo bien. Y ahora vamos a ver los números que también son útiles a la hora de establecer contactos y para pasar números de teléfono. Los números en rumano son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a pronunciarlos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Scrie numărul tău de telefon. Escribe tu número de teléfono. Escríbelo y di en voz alta cada una de las cifras. Scrie alt număr. Escribe otro número. Y también dilo en voz alta. Espero que te haya salido bien. La revedere, pe curând. Paramos aquí. Os espero en la siguiente sesión. Hasta pronto.